Hacerlo fuerte y encontrarte nuevamente. Qué lindo programa. Che, qué programa que tenemos hoy, ¿eh? Muy emocionante. Te voy a desafiar. ¿De qué? A que hagamos el mejor programa de todos. Bueno, listo. Claro. ¿Ya está la mesa servida? La mesa está servida. Che, pará, hablando de mesa servida, tenemos que aprovechar y agradecer, antes de arrancar el programa de lleno con todo, a la gente de turismo de Villa Carlos Paz, que es increíble, cada vez los artistas que llegan, la gente que está disfrutando de las sierras cordobesas, vienen y nos dicen qué lindo que está Carlos Paz. Bueno, nosotros desde acá aprovechamos y se los agradecemos. ¿Tal cual? Y por supuesto se lo recomendamos a todos los turistas que quieran conocer la Villa Serrana. Pero para que todo el año, porque Carlos Paz es lindo todo el año. Todo el año, bienvenido, gracias Turismo Carlos Paz por todo lo que nos brindan cada año, cada verano y durante todo el año. ¡Qué programa que tenemos! Che, tenemos tanto por el programa del día de hoy, así que yo te invito a que no hagamos tanto preámbulo. Lo veo el invitado de reojo de acá que ya está tomando algo fresquito, porque no toma nada, no. Él entonces está tomando algo fresquito mientras nos espera agua en el sillón. Sí. ¿Te animás a que hagamos una carrerita a ver quién llega primero, el invitado? Ya. Ya, chao. ¡Vamos! Diciendo, claro. Promesa de Notón. Una entrevista como hace mucho tiempo no teníamos con el señor Gastón Gonella. ¡Vamos! Qué lindo arrancar este programa, Gasti, con sí. Pedazo de actor. Actorazo, por sí, donde. Claro. Y persona, una persona maravillosa, a la cual yo en lo personal quiero, admiro y aprecio un montón. El señor Nicolás Escarpino. ¡Fuerte el aplauso! ¡Bienvenido, Nico! Gracias. Un mosquetero tenemos aquí. Gracias, Lau. Gracias, Gastón. Qué gusto. Igual, papá. Gracias por igual, tomarte gracias. Tiempo. Gracias, gracias a ustedes. Muy bien. Principal. Muy bien. Vos no podés estar. Es un fuego esta sí, chica. Sí, 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 sí. O sea, ¿podés estar más canchera? Ay, gracias, amigo. ¿Vos qué linda me que sos? Muy linda, elegante, qué linda es. Muy elegante, muy qué elegante. Linda es. Brilla, brilla siempre. Sí, tiene una luz propia. Brilla siempre, absolutamente. Sí, claro. No, ay, los quiero. No te emociones, Laura, no te emociones, por favor. No, viste, yo me emociono fácil. Y eso, sí, y eso que con todo lo que le estuviste diciendo fuera de cámara, pobre. Y todo lo que me dijeron a mí fuera de cámara, una cosa de locos, que me sacaste los lentes, que sacaste esa gorra, que mirá que está muy alta la gorra. Bueno, hasta ahí no me queda. Asesoramiento de imagen, me escuchame. Encanta. Y con Nico Escarpino, ¿qué más querés, claro, querido? Claro, aparte con el levallo que vino. No, 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 yo para... Venía bajando la escalera Escarpino y ya venía el rayo de luz que, no, que se iluminaba. Una cosa yo loco. Yo para vestirme, chico. ¿Por qué? No, está yo bien. Sí, pero igual, es como que no... Nunca le di mucha bola a esa parte. No se nota. Ah, okay. ¿Sabes? Te lo juro. Bueno, si no se nota, muchas veces es porque Sergio... Más o menos como que me va ordenando. Te voy a decir una cosa, te lo tengo que decir. No me miren a mí. Arriba del escenario, cuando te vemos así, con eso, a vos y al resto del elenco, un elencazo. Los mosqueteros del rey. Cuando los mosqueteros del rey. Que está, mirá, no es. ¿Cuántas, te acordás cuántas nominaciones tienen? Para los Carlos tenemos 5 nominaciones. 5, wow. Entre esas vos. Entre esas estamos. Freddy como mejor, Freddy como mejor actor. Yo como mejor actor. Está el libro, que es de Manuel González Gil, la dirección de Manuel González Gil, y mejor comedia. ¿Qué se dijeron con Freddy cuando se dieron cuenta de que estaban los dos nominados en la misma terna? Mirá, nos fue difícil. En realidad lo que nos pasó es que hubiésemos querido digamos, si piensan en nominarnos... Que nominen a todos. Eso, hubiésemos querido que nos nominen a todos. Claro. Quizás eso no es posible. Pero la verdad, yo pensé que iba a estar nominado el resto de mis compañeros, porque yo la verdad siento que estoy al lado de 3 compañeros que están brillantes. Está Nico Cabré. Jorge Suárez y Freddy. Freddy Villarreal. Y bueno, y la verdad es que siempre es una sorpresa cuando salen las nominaciones y cuando te toca en lo personal una nominación. Dijimos con Freddy que sea lo que tenga que ser, somos 6 en la nominación, sí. Con lo cual también hay otros actores. Muy digamos, buenos actores, sí, sí, también, sí, dando... entre ellos el Ale Paque, sí, un sí, amigo, sí. Por eso, entonces vamos a ver qué es lo que resulta. ¿No te imaginabas estar nominado? No, en realidad... Uno no trabaja para los premios, uno siempre se sube arriba al escenario y eso en definitiva es una hermosísima consecuencia. Claro.
Y si te lo dan, imagínate cuánto más. Pero en definitiva yo creo que eso es lo que hay que empezar también a demistificar, porque las actrices, tenemos el ego muy a flor de piel. Entonces, cualquier mimo que nos den, ya sea una nominación o un premio, y si no estás bien parado, te coloca en un lugar que capaz te subís a un pony y no es lo más coherente, ¿viste? Exacto. Digo, cuando, al menos en mí, yo hago siempre ese trabajo de saber que, bueno, hago lo que me gusta, trabajo. El mejor premio es que la gente se ponga de pie, claro, y aplauda la, exacto, obra. Exacto, además. Sí. Bueno, además, pero vos sos muy así, Nico. Sí, vos sos una persona que siempre, que sí, donde sea que trabaja, obra que hace, se la pone al hombro. Sí, das, sí, siempre lo mejor de vos en todo. Sí. Y yo creo que por eso también el público de Carlos. Digo Carlos Paz porque es el público que conozco. Sí, claro, creo que sí, por eso el público de Carlos Paz te quiere y te adora tanto. Y yo a Córdoba. Sí. De verdad. País, vos tenés algo con Córdoba. Sí, yo tengo una mujer. No, cariño, pero con Córdoba. Sí, 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 a mí me encanta, la primera temporada que yo hice, la hice con Emilio Dizzi, que le mandamos un beso a donde esté, y es más, inauguramos el Teatro del Sol 2, el Teatro, sí, del Negro Cava. ¡De acuerdo! Con una comedia que se llamaba Marido 4x4. Marido 4x4. Y a partir de ahí, te digo que, bueno, yo ya estoy enamorado de Córdoba desde chiquito, porque con mis viejos veníamos a veranear. O sea, era un destino que nosotros habitualmente, Mar del Plata y Córdoba, que después paradójicamente ocurre que al desarrollarme ya más de grande a nivel profesional, me termino encontrando haciendo temporada, a veces en Mar del Plata, a veces en Córdoba. Sí. Entonces digo, qué loco. El destino, mirá vos. Viste que esas cosas yo siempre como que las analizo y digo, qué locura, porque yo de Mar del Plata, al estar veraneando de chiquito y después terminar haciendo temporada, lo mismo que en Carlos Paz. En el patio de tu casa. Es hermoso, absolutamente. Bueno. Estás en casa, absolutamente. Claro. Así que, nada, eso es, de verdad que es una bendición. Ya nos vamos a meter un poquito, sí, más en los mosqueteros, en la obra y demás, pero, bueno, hablábamos un poquito de esto. A mí siempre me gusta preguntarte cuestiones personales. Sí. Estás en un momento de tu vida en donde tenés como el corazón dividido en dos lugares. Por un, sí, lado, en la Argentina, bueno, hoy por hoy en Carlos Paz, pero por otro lado también en España. Sí, es que Sergio, bueno, mi marido está trabajando allá. En realidad fuimos para allá con un unipersonal mío. Ah, ¿te fuiste con Yo fui a hacer teatro allá, una obra, donde Sergio además era el asistente de dirección y operador de sonido. Eso terminó, hicimos dos festivales, uno en Tenerife, otro en Madrid. Después hice una temporada corta en los Teatros Luchana de la mano de la productora Tío Caracoles, con Ana Belén Beas y Miguel Ángel Chulia, y eso terminó. Como terminó, Sergio empezó como a pegar paralelamente una gira de un infantil que se recorrió toda España. Vinimos para Buenos Aires. Volvimos para allá porque a mí me había surgido como un pequeño compromiso y entonces fui y lo pude llevar adelante, que es una participación en una miniserie, corta, pero una participación al, sí, fin. Sí, claro. Y ahí Sergio empezó a enganchar otro trabajo y hoy está como jefe de operaciones de una cadena muy importante de heladerías que se llama La Dolce Fina. Y bueno, y a mí me pasa eso, que yo, él me acompañó a mí incondicionalmente, siempre, toda la vida. Sí, claro, claro. Y yo necesito acompañarlo a él también. Exacto, bueno, de eso se trata. Sí, sí. No, de eso se trata. ¿Te costó venir acá para esta temporada de verano? ¿Cómo lo vas llevando? Mirá, es que en realidad yo vine en junio del año pasado. Okay. Porque nosotros la obra la estrenamos en agosto del 2023 en el Teatro Astral, bien, en Buenos Aires. Me costó venirme en ese momento, pero al mismo tiempo no me costó porque me daba la alegría de saber que venía a hacer algo que tenía muchas ganas de hacer. Y ahí es donde también Sergio apareció, en donde me dijo, tenés, claro, que ir, tenés que hacerlo. Nosotros somos una familia, una pareja muy consolidada, hace 14 años que estamos juntos. Por eso me llamó la atención verte venir solo. Pero porque mira, siempre, entrevista, móvil o lo que sí, fuere, siempre venían juntos. Siempre, siempre. En eso me haces acordar tanto a también un amigazo, al Marce Scarpino, escúchame, al Marce Iripino, sí, que estuvo acá, claro, y está con su otro Marcelo, claro, siempre decimos los Marcelos, ¿viste? Claro. Bueno, pero en tu casa siempre era igual, yo me acuerdo, sí, qué raro solo.
Sí, pero bueno, está bueno también. Obvio que sí. Yo creo que también es una ecuación. Sí, y que hoy la podemos llevar adelante. Si vos me decís, bueno, nos estamos conociendo, vamos por el primer año o los primeros años y quizás es más difícil. Sí. Pero de esta manera no sabés cómo se realimenta el amor. Por supuesto. Es increíble. Los temas de conversación, chicos. Tenés tantas cosas de que... Te quiero preguntar algo. Y como siempre digo a los invitados, tenés la libertad de responderlo. Sí. ¿Les gustaría ser papás? ¿Pensaron en ampliar la familia, agrandar la familia? Sí, estuvimos. De hecho, ¿están en lista? O sea, ¿cuál es la idea? Lo que pasa es que estuvimos haciendo todo. Llegó la pandemia y es un poco nos frenó, la verdad es esa. A todos, sí. La burocracia que existe en la Argentina en relación a la adopción es todo un tema. Sí. Entonces, inmediatamente en el 2021 aparece esto que les conté, que es que nos vamos para España con el unipersonal. Ya ahí empezó como a... siempre yo digo que tener un hijo habla de una responsabilidad muy grande. Donde apareció nuestro deseo y las ganas de querer hacerlo, lo intentamos. Evidentemente, alguien con un poder un poco más potente no nos dijo, no es esperen. El momento, o esperen o quizás no es. No lo sabemos, no sabemos cómo es. Pero qué difícil es aceptar esa parte, sí, ¿no? Mirar, sí. Y quizás no tenía que ser. Por eso, pero digo, es difícil, hoy lo cuento tal vez con más liviandad. Con más asimilación, con exacto, más aceptación. Exacto, pero porque yo creo que en la vida misma, frente a cualquier adversidad, lo primero es la aceptación y después es tratar de encontrarle un sentido, ¿no? Al que el para qué pasan determinadas cuestiones. Siempre para qué. Y siempre te va a llevar a un lugar de respuesta. Sí, claro. Entonces eso está bueno. Ay, cómo me gustan estas charlas, me encanta. Lili, yo sé que vos me estás haciendo la seña. Estamos tarde, Lili. Porque quiero hablar de los mosqueteros, claro, chicos. Quiero hablar de los mosqueteros. Aparte para que invitemos a la gente al teatro. Pero te has sentado este personaje único, ¿no? Te encanta. Me encanta. Bueno, es nada más y nada menos que D'Artagnan, además. O sea, que de los cuatro mosqueteros. Porque en la obra además lo tratamos. Claro. ¿Son tres o son cuatro los mosqueteros? Pues son tres mosqueteros. O son cuatro. Son cuatro los mosqueteros. Pero en realidad son tres. Son tres los mosqueteros que son los mosqueteros del rey. Sí. Los favoritos del rey. Okay. Que eran Athos, Porthos y Aramis. Sí. Pero D'Artagnan lo que hace es sobreponerse sobre ese cariño que tiene el rey. Favoritismo del otro tres. Exactamente. Yo pensé que D'Artagnan era el mejor. No. D'Artagnan lo que hace para sobreponerse a querer ser... Él quería ser un mosquetero de todas maneras. Entonces lo que hace es luchar con ellos y se gana el lugar de mosquetero. Bien. Pero es verdad que son tres, pero también son cuatro. Entonces buenísimo, buenísimo, me encantó. Yo digo, los tres mosqueteros, uno siempre quería ser D'Artagnan. D'Artagnan. Y fíjate, igual, vos por el luchador, D'Artagnan. Lo más lindo, igual que tiene la obra, es que nosotros intentamos contar un Alejandro Dumas, que es el autor de Los Mosqueteros. Los Mosqueteros. Pero, claro, nos vemos interrumpidos por diferentes errores y ahí es donde se produce la comedia, ¿no? Buenísimo. La gente entra en un código, que eso es lo más importante, que entre en el código que nosotros proponemos y lo que hace es transitar con nosotros esta incomodidad de saber que a medida que vamos transitando la obra, todo sale mal. Todo, absolutamente, sale mal. Te digo, ¿hicieron casting para los actores? No. Ahí está. Sí. Perfectamente pensado cada uno. Sí, vos decís, sí. No ponen el eligió tan perfecto. Bueno, ese fue Manuel, que es el director, que además ama profundamente su obra, ¿no? Los Mosqueteros del Rey. Y después, bueno, Juan Manuel Caballé, que es uno de los productores. Enojo. Y Julio Gallo también. Escúchame, Nico, primero en principal invitemos a la gente al teatro. Sí, por favor, supuesto. Te lo pido. Los esperamos, por supuesto, que a todos a ver Los Mosqueteros del Rey en el Teatro Candilejas. Las entradas las pueden sacar por PlateaNet y estamos de miércoles a lunes. Y ahora que se viene Carnaval.
Ahí. Aparte, van a seguir. Ahí hacemos, sí, y hacemos sí, varias funciones. Sí, hasta el 3 de marzo nos quedamos acá en Carlos Paz. Bien, y después bien. A fin de marzo reestrenamos en el Teatro Astral la misma obra. Con el mismo elenco. Siempre con el mismo siempre elenco. Siempre el mismo elenco. Sí, sí, sí. No, no, no me cambien, no empiezan a cambiar de mosquetero. Satisfacción porque se va a garantizada, sí, ¿no? Pero, es, o sea, pero viste que a veces las readaptaciones lo, sí, o las remakes sí, o demás. O los compromisos cambiando. De claro. cada quien, claro. viste, también. Capaz alguno se tiene que bajar. Pero la verdad es que yo digo siempre que a cómo se armó. Es esa química no, extraordinaria, claro. es esa mesa que, sin, que yo siento que funciona con estas cuatro patas. Claro, eso, ese es el tema. Tengo regalos para vos. Vamos, no, regalos, sí, pero ¿cómo no vamos a tener regalos? Mirá. Regalito de mi amiga Vanessa Durán. Claro que sí, gracias, Vanessa. No, no, no sabés lo que es la Vane. Vos la conocés, como sos vos, la llegás a conocer a la Vane Durán. Te morís. Te enamorás. Sí, divina, Vanessa, una mujer gracias. Emprendedora, no sabés lo que es. Para que puedas disfrutar, también tenemos mate. Matecito. Matecito. De los amigos de Boreal, que también. También forma parte de la familia de Showbiz. Ahí la estuve, gracias, con, Boreal, estuve con las chicas afuera. Sí, ahí están sí, 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 nos dimos unos besos y le dije si estaban contentas con el trabajo. Sí, ¿qué te dijeron? Sí. ¿Viste vos? No, pues ¿sabés qué pasa? Es lindo cuando alguien te dice, che, me gusta lo que hago. Está, ay, bueno. No, está bueno. En bueno. estos tiempos que, viste, es difícil encontrar, sentirte no, cómodo. Somos bendecidos, no me digas. Qué buena pregunta que no que me digas. Che, qué lindo mate, gracias, chica. Boreal, salud. Gracias, gracias. También para nosotros, guarden. No, no, creo que las chicas tienen, ¿eh? Sí, creo que las chicas tienen para nosotros. Bueno, y esto para que pongas en la vinoteca, vamos. Guarda que está pesado, guarda que está pesado. ¿Qué es esto? Escúchame, esto es para vos y para que lo compartas con la gente que vos quieras. Fíjate, movelo, movelo. Vos portate bien. No, vos no podés manguearle. Lo tenés que mover, mirá. No sé por qué Gastón me da reviente. Me da reviente. A joda, me da joda, me da. Decí que viene calmo hoy, Nico, porque el sábado pasado. Había ido a la electrónica y andaba de acá bailando todavía de un lado al otro. Mirá, lo tenemos che. Que andar calmando, gin, señora, porque vodka. Este chiquito sí, se pone como loco. No me critiques así, pero. No, pero vos te pones loco. Ese lo movés y tiene brillito. Sí, brilla. ¿Cuál? Bien. ¿Y qué hay tomás entonces? No. ¿Brillito? ¿Cómo? ¿Si no viene así o no? Sí, mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, vamos con chiquita. It's magic. Mirá. Claro. O sea que podría decir. Tómate un limoncito recién exprimido. Y no. Y a la mañana te va a caer un poquito fuerte. A la mañana temprano encima. Che, Nico. Para compartir. Bueno, además está decirte, la verdad, con una entrevista que súper disfrutamos. Igual, verte igual siempre yo. Es tan lindo. Igual, igual, Lau. Qué lindo. Igual. No, no, no quiero que te vayas. Es como son esas personas, viste, que no, te no, llenan que de esa energía tan linda. Sí, sí, sí. Porque pobre, están cansados. Energía están con doble función onda. Ya. Sí. No, y si de hecho ahora un ratito una siesta me tengo que dormir. ¿Cuánto la siesta? Hora. Una hora. Lo dice con miedo, mirá. No, una hora. Porque, no, porque a veces es hora y media. Yo 4 horas. ¿Qué? ¿De siesta? Es que no puedo dormir. ¿Y pero una porque hora. Te acostaste a las 6? Pero una hora o 30 minutos. ¿Cómo hacen dormir una hora 30 minutos? ¿Sabés esa gente está mal? Es mejor la siesta sí. reparadora de 20, 30 minutos sí. que la que seguís de largo. ¿Sabés cómo me levanto con un humor a las 20, 30 minutos? No, no, tiene razón, claro. Nico. 100%. Sí, 100%. Pero igual no, lo, pero no llegamos adelante. No, 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 no lo practicamos. Sí. Igual, chicos, se quieren quedar charlando un poquito de bueno, la siesta. Sí, sí. Quédense, quédense. Está bien. Quédense. Aparte, viste, el lado está crecido. ¿Querés que vayamos un rato al lado? Queridos amigos, que el genio de Nicolás Escarpino que pasó por el parador de Show. ¡Aplauso! Nico Escarpino, un éxito. Gracias, amigos. Mirá cómo estás. Tremendo, mirá. Gracias, asesor. Amigo. Sí, sí. Y aplaudí. Haciendo mímica. Nos vamos a la pausa. Sí, nosotros, rápida. ¿Puede ser una mosquetera o no? ¿Qué tengo que hacer? Que ahí entre el Discord. Y vas va con una capa. Y una espada. Y una espada. Es la vida misma. ¿Viste? Es la vida misma. Y con la espada, Lau. Hacemos la versión femenina. Cortas, claro. Versión femenina de las mosqueteras. Lo que sería. Con la espada meter un corte que nos vamos a la pausa. Vámonos, vamos. Pausa, seguimos.